Da a recepción. Pero uno de sus puntos fuertes, la precisión en los lanzamientos, no es casual. Me gané el apodo de brazo de hierro. Lanzaba el balón a 58 millas por hora, más que nadie antes. Sin embargo, la precisión era una de sus virtudes. El balón, comentan de risas, iba donde se le antojaba. Mi entrenador, el gran Geoffrey Sachs, amenazó con echarme del equipo si no mejoraba. Y entrené, Dios sabe si entrené, pero justo cuando estaba preparado los japoneses arrasaron. Berhard, me alisté sin dudarlo. Me destinaron al ejército del aire donde llevaba la metralla. Uno de mis compañeros murió y otro fue herido de gravedad. Pedí el traslado. Me convertí en francotirador. No está bien que yo lo diga, pero fui uno de los mejores de... Y todo gracias a mi precisión. No, miento. Todo gracias a Geoffrey Sachs. ¿Cuántas almas norteamericanas salvó ese buen hombre por medio de mi brazo? Tras esas palabras, Tim Thorpe se emociona y me ruega un descanso. Impresiona ver cómo al deportista y soldado, cuya pericia con el rifle le valió una medalla al valor y el sobrenombre de cirujano entre sus compañeros, no es posible. Podría ser casualidad, pero no. ¿De qué me sorprendo? No hay investigación en la que, llegados a un cierto punto, todas tus premisas no se vayan al garete y debas desandar lo andado para encauzar de nuevo el rumbo. Por supuesto, la mente que dirige toda la trama de drogas es la de Thorpe. Mejor que no lo use, no sea que esté conectado al de recepción. Se hace extraño no ver una silla de oficina tras una mesa de despacho, hasta que recuerdas que su usuario se mueve en una silla de ruedas. Por supuesto. ¿Y si las drogas de Green ayudasen a Thorpe a caminar? ¡Claro! Ni Mitchell ni Jill. Fue el propio Thorpe quien disparó a Randall en el hospital. Todo cuadra. Y sin embargo, puedo oír a Smirnoff diciendo que nada de lo que tengo son verdaderas pruebas. ¿Y si le tendiese una trampa? Pero... ¿cómo? Y pongo la pistola de Thorpe en lo alto y lo acorralo para que se levante a por ella. El espectáculo estaba servido, ya solo me faltaba convocar al público y sentarme a esperar.
¡Vale ya! ¡Arr! ¿Acaso no sabéis con quién estáis tratando? Con un bobo. ¡Rebelión! ¿Queréis servir de comida para los...? Blaxa. No sabe cuánto siento el retraso. John. Verá, he tenido un motín a bordo y... Calla. Ve lo que tengo que aguantar. En fin. Timonel, poned rumbo al despacho. A sus órdenes, capitán. Síguenos, Blackstar. Julie, que no nos molesten. Cariño, ¿nos esperas en la sala de juntas? Pero... Será un momentito. Bastante has sufrido ya. Vale. Ve pensando dónde quieres cenar esta noche, ¿vale? Verá, no voy a pagarle un centavo por resolver el caso. Me parece justo. Tampoco es que haya resuelto ningún caso. No, no es eso. Pienso pagarle cuanto acordamos y más. Pero no por resolver el caso, sino por ella. Hace 2 días quería acabar con todo. Dejar la carrera, vender el gimnasio... Demasiadas heridas. Pero usted, su pericia como detective, las ha cerrado. Bueno, las está cerrando. Esto no se supera de la noche a la mañana. Sonia no es feliz, pero gracias a usted, quiere serlo. Tiene esperanza. Voy a ayudarla a convertir el gimnasio de Dan en el mejor de la ciudad. ¿Quién lo hubiese dicho, eh? Me alegro por ella. Ha pasado por mucho y, sinceramente, no creía que fuese a reponerse. Ni lo ha hecho. Pero tiempo al tiempo. En fin, volvamos al caso en sí. Toda esa gente a la que se enfrentó Jill, el doctor alemán, e incluso Mitchell, jamás lo hubiese esperado de él. ¿Dijeron algo? ¿Por qué hacían lo que hacían? ¿Hablaron de más cómplices? Hablaron de un tal cirujano. ¿Cirujano? ¿Tiene idea de quién puede ser? Tampoco le descubro nada nuevo. Se trataba del propio Angus Mitchell. De hecho, fue usted quien me puso sobre su pista al contarme que era médico. Claro. Claro, sí. Me alegro de haber contribuido. Aunque... Verá, todo este asunto, más allá de mi cariño hacia Joe y Sonia, me toca muy de cerca. Sin duda, lo entiendo. Me dedico a esto, al deporte. ¿Sabe cuántos de los deportistas implicados tienen contrato conmigo? ¿Cómo lo sabe? ¿Qué? Ah, claro, se lo ha contado Sonia. Sí, eso es, me lo ha contado Sonia. Curioso. Yo no le he contado nada a Sonia. Pues eso. ¿Sabe cuántos de los deportistas implicados tienen contrato conmigo? ¿Todos? No, por suerte no. Pero muchos. De momento, los periódicos solo han hablado de muertes en el puerto y de un laboratorio ilegal. Nadie ha dicho nada acerca de los deportistas implicados. Si todo esto sale a la luz... El futuro de esta agencia puede verse comprometido. Inevitablemente también el de Sonia y el del gimnasio. ¿Puedo pedirle que sea discreto? Seré discreto por un precio. Ah, sí, claro, lo entiendo. ¿De cuánto estamos hablando? No tiene por qué decidirlo ahora, claro. Tómese su tiempo. En fin,
Eso es todo. Julie tiene su cheque. No olvide pedírselo. Gracias de nuevo, Black Sad. No sé qué hubiese sido de Sonia sin usted. ¿Debía actuar ya o dejar que Thorpe se fuese de rositas? Perdone que no me levante. No, no le perdono. Sé que podría levantarse si quisiese. No, no dudo de sus buenas intenciones, pero se equivoca. ¿En qué se basa? Seguro que hay una explicación razonable. Sé que usted ordenó a Randall Lake que matase a Joe Dunn y que trató de endosarle el muerto a Bobby Jayle, quien recientemente había prescindido de sus servicios médicos. Joe era mi amigo. ¿No lo entiende? Según Spanow, el jefe de la trama era un tal cirujano. Creí que se trataba de Mitchell, pero ahora sé la verdad. Me lo ha dicho un periodista. Le suena, ¿verdad? Le contraté a usted para que resolviese el caso. ¿Haría un culpable algo así? Solo porque pensaba que culparía a Bobby Jayle y dejaría de investigar. Pero cuando descubrí el engaño y seguí adelante, mandó a Randall Lay y a Jill a asustarme. Y cuando eso falló, ordenó a Lay que me matase. Usted es de los que no abren las mandíbulas cuando agarran una presa, ¿verdad? Depende de la presa. Póngase por un momento en mi lugar. Es usted un prometedor jugador de fútbol, recién llegado de la guerra, pero aún no es nadie. El hombre a quien usted salvó la vida le acoge en su casa. Y ese hombre sigue deshecho por la muerte de su esposa. Trabaja todo el día en su gimnasio y de noche bebe hasta el vómito. Así que prácticamente es usted quien cría a su hija. Usted quien le regala su primer ábaco. Quien la anima a seguir estudiando. Quien la conforta cuando echa en falta una madre y un padre. Entre tanto, su carrera deportiva ha despegado. La vida le sonríe. Hasta que un día, sin previo aviso, un accidente le deja paralítico. Un viejo amigo, Mitchell, le cuenta que conoce a alguien que podría ayudarle. Un doctor alemán. Sus drogas trabajan lentamente, pero hay mejoras. Consigue caminar durante breves periodos de tiempo. Cada vez un poco más largos. Pero las drogas son caras. Hay que encontrar una forma de pagarlas. Y decidió montar una agencia de publicidad enfocada a promocionar productos con deportistas. Fue luego cuando se le ocurrió venderles las mismas drogas que usted tomaba. Las drogas les harían destacar y usted conseguiría mejores contratos publicitarios. Un negocio redondo. ¿Su primer cliente? Craig Spano. Su carrera estaba en horas bajas, así que lo usó como cobaya en su nueva trama. Sin embargo, cuando las drogas empezaron a pasarle factura, prescindió de él. Temeroso de que hablase, trató de matarle. Por eso se escondía. A partir de ahí, su negocio fue viento en popa. Llegó a creer que estaba por encima de la ley, que era intocable.
Hasta que Joe Dan se enteró. 2 días antes de su muerte, vino a verme. ¡Basta ya! No sé si estoy por encima de la ley, pero hablo con ella de tú a tú. ¿Sabe cuánto poder tengo? ¿Con qué tipo de gente almuerzo a diario? Podría matarle ahora. Y no pasaría nada. ¿Con la pistola que hay en su cajón? No se moleste. Por si acaso se confirmaban mis sospechas, tomé la precaución de colocarla fuera de su alcance. Ahora le ruego me disculpe. Tengo una cita en comisaría. No permitiré que nadie vuelva a arruinarme la vida. Sonia y yo nos merecemos un futuro. Ya puede entrar, comisario. Timothy Wilson Thorpe, baje esa pistola. Queda usted bajo arresto. Tiene derecho a permanecer en silencio y negarse a contestar preguntas. Todo cuanto diga podrá ser usado en su contra en un tribunal. Tiene el... Sonia Dunn, ¿queda usted bajo arresto por el homicidio de Timothy Wilson Thorpe? Tiene derecho a permanecer en silencio y negarse a contestar preguntas. Cállese. Sonia no debe ingresar en prisión. Blacksad, no. Usted y yo hemos hecho cosas similares. Lo recuerda, ¿verdad? Si va a arrestar a Sonia, arrésteme a mí en primer lugar. Y en segundo, a usted mismo. No, esto no va a salir bien. ¿Cómo lo tapamos? ¿John? Volveré a meter las balas en la pistola. Thor me apuntó. Yo fui más rápido. Estamos haciendo lo correcto, comisario. John, ¿por qué siempre que me acerco a usted, acabo ensuciándome? Thank you.
Tras todo lo que había pasado, lo que menos me interesaba era el maldito combate. Jail tomó drogas antes de salir al ring. Stone se dejó ganar. Yo había hecho cuanto estaba en mi mano para que las cosas saliesen según mi propia ética. Que los demás me hiciesen caso ya no era cosa mía. Propia ética. Como si supiese qué es eso. Ni siquiera sabía si estar contento con mi actuación a lo largo de todo el caso. Podía. ¿Y a tener la conciencia tranquila? ¿Tomaría las mismas decisiones si se diese la ocasión? Bah, ¿a quién le importa?